El Accordion Rock, en esta ocasión les traigo se podría decir que popurrí de vals, se llama JVS Favorites. La canción, según yo, la toca o la grabó Juan P. Moreno. Según me dijeron, es como que una pedazón de varios vals de el acordeonista Javier, de Juan P. Moreno, por eso se llama así. No estoy seguro, la verdad, pero pues tiene sentido. Ahorita la estoy tocando, la acaban de grabar también los Ramoncitos, o al menos hicieron un video. Entonces, a mí me gustó un poco más la versión de los Ramoncitos, es muy parecida, pero tiene algo distinto. Me gustó más, así es que saqué esa versión. Esta es la primera parte. Faltaría otra segunda parte, que es el requinto de la de Ódiame. Pero eso lo voy a hacer en otro video, que es la segunda parte. Más que nada para que no se confundan, no se les haga tan tedioso. Y puedan aprendérselo más fácil. Entonces vamos a empezar con este. Va con el registro clarinete, pero no pasa nada, también lo pueden hacer sin registro. Yo lo voy a tocar con el clarinete, pero pues es lo mismo. Ya depende de ustedes si tienen o no tienen registros. Según yo está en tono de fa menor, pero pues lleva ahí varias modulaciones. Entonces la base vendría siendo fa menor. Vamos a empezar aquí. El botón 3 de la segunda hilera. Lo voy a dar primero, vamos por partes. Voy a hacerlo como primero una parte completa, le damos toda. Entonces sería la primera parte. Hasta aquí. Entonces vamos a empezar botón por botón. Empezamos en el botón 3. Todo es hacia afuera. Aquí nos vamos hasta el botón 5 de aquí. Regresamos al botón 5. Botón 4. Aquí dos veces y luego nos vamos en diagonal. Bajamos en esta hilera. Lo tocamos con estos cuatro dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toma una vez más con la posición de los dedos. Vamos a empezar aquí. Nos regresamos. Vamos a empezar, seguimos hacia afuera el fuelle, jalando el fuelle. Vamos a hacer un trino aquí con el botón 3 y 4. Y bajamos 3 botones. Vamos a hacer aquí un trino con este botón. Y luego un trino con el 1. Vamos aquí hasta abajo. Son estos tres pares de botones. Y lo regresamos.
subir dos botones y vamos a hacer una octava aquí, un trino. Van dos trinos aquí, en el mismo lugar. Y luego van dos trinos seguidos aquí. Perdón, sería un trino. Y la otra vez un trino aquí. Vamos a ver lo normal esa parte y ahorita lo explico ya botón por botón nomás para que lo vayan cachando bien, sería. Nos quedamos aquí. Aquí vamos a hacer una diagonal. Una vez más. Me voy a poner el acordeón así para que no se refleje tanto la luz. Más con la posición de los dedos sería de esta forma. La forma rápida para que vean aquí, porque aquí va un barrido, como un tipo barrido. Okay. Y luego regresamos a este tercio de pares de botones. Le agregamos este. Una vez más. Y otra vez. Y aquí va esta posición que está un poco difícil porque van muy juntos los dedos. Son estos tres botones. Es el botón 3. Y luego hay una escala que también está complicada. Va hacia arriba todo, hasta ahorita todo es abriendo el fuelle. Vamos a empezar aquí en botón 11, 10, 9, 8, en el 8. Vamos a hacer el botón 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 1 y el 6. Ok, una vez más. Y luego lo bajamos aquí al botón 4. Esto es más sencillo. Voy a llevar la posición de los dedos. Ok.
botón 3. Y con el botón 1 de la primera hilera es cerrando. Normalmente los acordeones lo traen aquí cerrando. Lo puede ser abriendo y pues sería más fácil. En este caso sería cerrando. Pues regresamos. Y aquí termina esa escala. La posición de los dedos sería así. Ok, una vez más. También abriendo el fuelle con el botón 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Primero el 1 y luego el 7. Aquí esta posición es el botón 3 con el 7. Sería. Más. Y lo viene su botón 4, 5, botón 11, 10, 9 con un barrido y regresamos a hacer lo mismo. Y luego vamos a hacer otro barrido, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 3 botones. Ahora viene haciendo con el botón 9. Ok, vamos a hacer esa parte otra vez. Viene haciendo. La segunda hilera, que es con dos botones, 1, 2, 3, 4, 5 y 7. Esta parte está difícil, pero la vamos a usar como 3 o 4 veces en la canción. Es cerrando el botón 1, 2, 3, 4, 5 y el botón 8 de la segunda hilera, así cerrando y luego abriendo. Aquí en el botón 8 vamos a hacer un trino y vamos a hacer lo mismo cerrando cuando el trino es abriendo, y lo vamos a hacer la misma posición, nada más que ahora el botón 8 vamos a tocar con su octava cerrando. Es complicada esta posición, vamos una vez más, es cerrando, abriendo, cerrando. Ok, ahora vamos a hacer. Vamos a empezar aquí, vamos a hacer una diagonal. Vamos a ver la posición de los dedos. Ustedes lo pueden hacer como quieran, porque aquí ya
botones son iguales, si les queda más cómodo aquí. Ya ustedes saben cómo lo hacen, a mí me quedo más cómodo así. Y luego viene una octava. Son dos octavas, es como si hiciéramos esto. Estas dos primeras notas sería su octava. Y luego estos dos botones. Regresamos. Empezamos con el botón 1. Empezamos el botón 1. Cerramos con el 1. Aquí bajamos un botón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerramos. Y va a salir el 8. Hacia afuera. Y esto es lo que vimos hace rato. Y otra vez. Ya lo vimos este. Y lo vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Pero en su octava más aguda. Ahora aquí para 31 botones se tendría que hacer, vamos a reemplazar dos botones de los de abajo que no tienen. Este lo vamos a reemplazar por este hacia adentro. Y este lo vamos a reemplazar por el número 11, por el último, hacia adentro. Entonces nos quedaría, para 31 botones nos quedaría esta forma. Y luego venimos al botón 7 de la segunda hilera, vamos a hacer un trill. Lo voy a dar normal primero. Vamos a hacer esta parte, entonces en el 7. Son 4 aquí. Y es uno aquí y uno aquí con este dedo. Y el otro vamos a mantener golpeando este. Entonces sería, en cada cambio va un golpe, cada cambio botón de este dedo va un golpe de este. Y luego nos cambiamos este botón con la misma técnica. Son estos tres. ¿Qué entonces? Pero rápido. Ahí le van practicando, tienen que agarrar velocidad. Está relativamente sencillo. Y luego después vamos a hacer. Vamos a hacer un barrido con estos tres botones, abriendo el fuelle, cerrando dos veces, bajamos un botón, nada más aquí, abriendo, los con estos dos botones sería. Ok, abriendo. Rápido, si se te dificulta lo puedes soltar también con el dedo gordo.
con estos dedos. Y lo hacemos otra vez, la que ya vimos que está complicada. Esta sería la tercera vez que lo ocupamos. Cerrando. Ok, entonces nos queda. Y volvemos a hacerle aquí abajo en la octava. Y la otra vez en el botón 7. Con esta parte sería el trill, pero con estos tres botones, que serían cuatro botones aquí, ok. Bueno, nada más para 31 botones va a estar complicado hacerlo. Sería cerrando y abriendo. Es muy complicado, entonces para 34 sería. Y luego aquí también abriendo. También abriendo aquí, siempre vamos a tocar este botón. Entonces queda. Todavía estamos abriendo. Trino. Cerrando, entonces ya. Cerrando aquí. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Y terminamos cerrando, entonces sería. Cerrando. Y lo vamos aquí abajo. Nos quedamos aquí. Hacemos lo mismo que vimos ahorita. Nada más que aquí terminamos. Ok. Una vez más, esa parte sería. Dedos. Bueno, hasta aquí la primera parte del tutorial de este vals. Si te gustó, comparte el video, dale me gusta en Facebook, facebook.com/acordeonblog. Suscríbete a mi canal de YouTube, que es youtube.com/acordeonblog, y pues estar pendiente para la segunda parte del video.